Bueno, Santiago Carrizo, el secretario del Consejo Escolar, nos comentaba también cómo está integrada la área de secretaría, que hay secretarios administrativos, la gente que está trabajando. Y Gabriel Alonso también nos explicaba un poco esta situación de nexo que tiene el Consejo Escolar, por una parte deliberativo, pero hoy más que nunca en forma ejecutiva, ¿no es cierto? Entonces, esas aclaraciones que nos sirven para entender cómo se manejan desde el Consejo Escolar las relaciones con las escuelas del distrito. Bueno, ¿para dónde vamos entonces? Bueno, acá, bueno, ya recién hiciste un paneo de nuestra área. Este es el sector donde trabaja los secretarios administrativos, que son los que llevan adelante toda la documentación que es presentada en cada una de las sesiones que tenemos como consejo escolar, ¿verdad? Uh-huh. Donde, te vuelvo a repetir, que es donde se aprueban proyectos, disposiciones, y se debate cada decisión que hace este consejo escolar hacia la comunidad educativa. Bárbaro. Y ya que yo tengo, Gabriela, ¿cada cuánto se reúne el consejo escolar? Bueno, el consejo escolar sesiona cada 15 días, uh-huh. Que es donde se plasma, vamos a decir, en el libro de actas, las decisiones que se consensúan, porque somos un cuerpo colegiado, electo por el voto popular, y somos 5 consejeros del Frente para la Victoria y un consejero de Libres del Sur, en este periodo. Sí. Entonces, ahí es donde también se reúnen comisiones, existen comisiones donde previamente se acuerdan las decisiones que se van a tomar para resolver problemas, y en las sesiones se votan las decisiones de por ejemplo, formas de pago, pago a proveedores, a veces sacamos también de interés cultural algún evento. Uh-huh. Lo que tiene el Consejo Escolar, que es un mix entre, es más ejecutivo que otra cosa, pero por ley, como hace muchos años que está creado, se creó como algo similar a un consejo deliberante, con sesiones para votar, pero tampoco se pueden proponer muchos proyectos independientes, porque se debe remitir a las instrucciones y a las disposiciones que saca la Dirección General de Cultura y Educación. Uh-huh. En realidad, el Consejo Escolar es un nexo, es una descentralización de la dirección de escuela en cada distrito. ¿Para qué? Para resolver las escuelas más rápidamente los problemas de las escuelas en lo local. Pero quedó establecido así por ley. Era un ente legislativo, pero cuando se empezaron a descentralizar los fondos, se convirtió en un ente más ejecutivo. O sea, uno tiene que tomar la decisión, contratar a los proveedores, hacer las licitaciones, ejecutar, pagar y rendir. Está así bien. Que es un poco de todo eso. Buena la aclaración, porque los vecinos, cuando votamos, tenemos a los concejales y debajo los consejeros escolares. O sea, lo tomamos más o menos de la misma forma. Gracias.